Hola, yo soy Juan Madrums y bienvenidos a mi canal. Desde nuestro inicio en la música o en cualquier carrera, siempre tenemos una persona a quien seguir. Es esa persona a quien admiramos tanto y le queremos copiar hasta su forma de caminar. Mi vida en la música empezó a eso de los 10 o 11 años. Me imagino que algunos de ustedes empezaron antes o mucho después. Desde muy niño soñé con tocar con músicos que admiré desde esa edad, desde que era un niño. Dios me ha dado el privilegio de compartir escenario con algunos de ellos. Y aún sigo soñando con verlos tocar, aún sigo soñando con compartir tarima con ellos, aún sigo soñando con encontrarme y tomar unas fotos con ellos. Aún sigo soñando como ese niño de conocer a mis ídolos y a mis grandes músicos favoritos. Yo sé que detrás de esa pantalla hay un montón de soñadores y un montón de músicos. Sé que muchos, como yo, tienen el sueño de conocer a sus músicos favoritos. Hoy quiero mostrarte mis músicos favoritos de vallenato, que es el medio donde me muevo, y de otros géneros. Sé que muchos de ellos ya los conoces. Te voy a hablar de mis músicos favoritos de vallenato. Empecemos por una insignia de la música que se llama Rodolfo Castilla Polo, más conocido como el pulpo de la caja. El maestro Rodolfo Castilla fue uno de los precursores en el instrumento de la caja vallenata. Se puede decir que fue el creador de muchos andantes, de muchos lujos en ese instrumento. Se caracterizó por crear un sello, un sonido diferente a todos los cajeros de esa época. Rodolfo ya la gente no lo miraba como un músico normal, sino como un líder, como un cajero que era de mucho show, que siempre esperaba algo diferente de él. Tiene una gran musicalidad, es algo que para mí inalcanzable, tiene una gran musicalidad. Él me cuenta que nunca se dedicó solamente a escuchar vallenato, sino que se retroalimentaba con otros géneros musicales, y creo que todo eso lo transmitía a su instrumento. Por eso siempre fue un cajero diferente a todos. Dios me dio la oportunidad de trabajar con él en el grupo de Martín Elías, y créanme que para mí fue un gran placer tener un maestro de esa categoría, de ese nivel, tocando a mi lado. O sea, fue algo que al comienzo yo ni me lo creía. Bueno, mi guacharaquero favorito es Juan Carlos Campillo. Es un guacharaquero increíble, es un gran ser humano. Aparte tiene un récord de grabaciones increíble, ha grabado muchísimos éxitos, muchísimos. Y tiene fama de durar un poquito más de lo que dura la canción al momento de grabar. O sea, tiene una velocidad mental increíble, ¿sabes? Es un tipo demasiado rápido al momento de grabar. Su sonido es increíble, es impecable, y creo que eso lo hace ser de mi músico favorito. Bueno, en la conga sí tengo más de un favorito. El primero para mí es el maestro Tico Rojano. Fue un maestro que marcó mucho por su estilo, porque lo que tocaba era algo muy de él, era algo que él sentía, y tú lo veías y te transmitía muchas cosas al momento de tocar, al momento de cada tumbado que hacía. Son de él, no son copiados o algo, son de él, creados por él. Pienso que esa era la particularidad que tenían los músicos de un poquito de años más atrás, que ellos se preocupaban más por crear y por tener una identidad. El segundo conguero favorito se llama Barreto, Over Barreto. Fue compañero mío en la agrupación de Martín. Es un tipo increíble, tiene una resistencia increíble, un sonido increíble. Para mí, de los nuevos, es el mejor, para mí. Siento que llena todas las expectativas, tocando cualquier tipo de música, y en el vallenato, pues, imagínense. José Luis Rodríguez, el Puma, mi tercer conguero favorito. Bueno, José es un maestro, tiene un sonido increíble, así de grande. Fue uno de los congueros que empezó como a meter otro tipo de ritmos y de complementar el vallenato. Empezó a meter danzones, cumbias. Fue como que el que empezó a abrir ese caminito, como que, bueno, el vallenato se puede complementar con esto también. Eso hay que anotárselo ahí. José Cervantes es un genio. Es un genio de la música. Es un tipo que se mata estudiando su instrumento. Tiene un sonido increíble. Actualmente graba con tres congas y hace variaciones con la melodía de las canciones muy bonitas. Pienso que José es un fenómeno, por decirlo así. Bueno, mis timbaleros favoritos. Uno de mis timbaleros favoritos es mi vecino. Fue a quien yo por primera vez le vi un timbal. Fue el primero que me dio unas baquetas en mi mano.
fue la persona que como que me dijo, bueno, esto se toca así, se hace así, se hace así. Fue esa persona que yo admiré desde muy niño, o sea, desde muy, muy niño, porque siempre lo veía cuando llegaban los timbales, cuando llegaba a ensayar, cuando incluso ensayaba en su casa y estaba como que asomado a la ventana y pendiente de verlo, de aprender, de conocer ese instrumento. Se llama José Luis Hernández. Mi segundo timbalero favorito se llama Nacho García. Es un tipo que tocaba con el binomio hace muchos años, pero fue el primero que metió el bombo al vallenato, fue el primero que grabó y tocaba en vivo el redoblante con el timbal. Para mí Nacho era una cosa sobrenatural, porque hace, no sé, 30 años él estaba tocando como tocamos ahora. O sea, él estaba demasiado adelantado. Mi tercer timbalero favorito es José María Serpa, Chema. El tipo que tiene los dobles más grandes, más gruesos de la tierra. O sea, al tipo le suenan los redobles como a nadie en el planeta. Su técnica es increíble. Su resistencia al momento de tocar es una cosa que tú dices, wow, este tipo es... Pero tiene una técnica increíble, tienen que verlo, es una cosa de locos. Bueno, mis bajistas preferidos. Marlon Gutiérrez, es como mi familia, crecimos juntos, el abuelo de él fue quien me enseñó en la orquesta, compartimos mucho tiempo, donde Martín en el grupo, es el bajista que rescató como esa era del maño, si se puede decir, es como el maño actual de la época, ya que a Martín le gustaba mucho ese estilo, pues él se preocupó por eso, para grabando es increíble, me gusta tocar mucho con él y aún en las grabaciones porque es de los pocos bajistas que siento que hay un amarre con el timbal y la conga y siento que eso es muy importante, pienso que él ha rescatado eso. Eric Martínez es mi segundo bajista favorito, aparte de ser mi amigo y mi compadre. Eric es la novedad de los bajistas en este momento, o sea, es un bajista que acaparó todo, como que, bueno, ahora sí vengo yo, a pesar de que hace muchos años toca muy bien, graba muy bien, pero creo que está pasando por su mejor momento. Eric es un bajista increíblemente rápido. O sea, tú lo ves grabando y es como si estuviera en vivo. O sea, la creatividad es increíble. Tiene un don para los cortes, para los cambios de ambiente. Es un tipo que te arma una canción en 2 minutos. O sea, es un bajista, un gran músico él. Bueno, mi tercer bajista favorito es Hugues Martínez. Le tengo un gran cariño a Hugues. Fue una de las personas que abogó por mí cuando yo tenía 16 años para entrar donde Peter, porque nadie... De pronto querían en un niño de 16 años para tocar en un grupo como esos. Hugues tiene un sonido así de grande. Es de los bajistas que se preocupa más porque el grupo suene bien y no por figurar él. Pienso que Hugues es de esos tipos que dice, bueno, vamos a sonar como una banda profesional, vamos a sonar como un grupo grande. Dejemos tanto virtuosismo y vamos a acompañar, vamos a sonar bien. Hugues, y aparte de eso, él tiene un niño interno, pienso, y es como ese bajista que no ha perdido el sello vallenato, ya que creció en su casa con su papá Hugues, que escuchaba los Zuleta, Doñate. Entonces yo pienso que de esos bajistas nuevos él conserva aún ese vallenato. En la lista de mis bajistas preferidos también hay bajistas de la vieja guardia, por ejemplo el Maño, ya todos saben quién es Maño Torres, y el maestro José Vázquez, que era un genio, para la época era un genio, pues dejó temas como La Candelosa, el Maño también marcó un estilo increíble, eran contrastes diferentes, el Maño y José, pero también hacen parte de la lista de mis bajistas favoritos. Bueno, guitarristas favoritos tengo dos, que es Carlos García, que tocó conmigo con Martín, también creció conmigo donde el maestro que nos enseñó, el maestro Néstor García. Carlito para mí es superación. Carlito en la orquesta era saxofonista y a los 2 años tocaba guitarra muy bien. Entró al grupo con Martín, estuvimos mucho tiempo ahí y como les digo, para mí es superación. O sea, es un talento increíble, cada día lo hace mejor, cada día está mejor. Cada vez que lo veo, veo un gran músico en él, un gran músico muy maduro. Bueno, mi segundo guitarrista favorito es César Balbuena. César Balbuena tiene un don que no tienen todos los guitarristas, que es que te cambia todo con algo muy sencillo y muy dulce. Creo que el don de él al momento de tocar es transformar todo a algo bonito. Eso pienso que es lo que lo caracteriza a él como un gran guitarrista.
Bueno, ahora vamos con mis pianistas preferidos. El primero es Larry Vanegas, un gran amigo mío. Larry es un pianista increíble, también toca percusión. Fue el pianista que se dedicó como a introducir sonidos electrónicos en vallenato, como sonidos raros, sonidos de DJs y cosas como de discotequeras, como por así decirlo. También graba cosas románticas muy bonitas. Tiene fama de hacer los mejores intros en vallenato, o sea, es un pianista increíble. Mi segundo pianista favorito es Juandy. Este sí está loco, de verdad. Es saxofonista, es un músico increíble. Es más jazzista que otra cosa, pues sí toca vallenato, pero él tiene el jazz en su corazón. Hace unas fusiones de vallenato con jazz y con otro tipo de música increíble. Deben escucharlo. Mi tercer pianista favorito es Yamí. También creció conmigo, del maestro Néstor. Es un gran pianista. Tocaba todo estilo de música desde niño. Tocaba salsa, merengue, porro, jazz, muchas cosas. También trabajó conmigo cuando Martín, estuvimos alrededor de 5 años. Lo quiero mucho a mí por su avance en la música, por así decirlo. Otro pianista increíble que está en la lista de mis preferidos se llama Jean-Paul Garcés. Sé que muchos lo conocen, es un tremendo percusionista, pero también un gran pianista. Jean-Paul es un tremendo productor. La verdad que no hay palabras para describir a Jean-Paul, es un músico increíble, de verdad, increíble. Bueno, mis acordeoneros favoritos son, bueno, de esta época, Rolando Ochoa, para mí es un tipo impresionante. Y como de la misma línea, Sergio Luis Rodríguez, que es otro tipo loco también. Y de la vieja guardia, me gusta Franco Argüelles y Juancho Royce. Pienso que ahí están todos los estilos repartidos, pienso que no sé, los hace diferente. Cada uno tiene algo diferente. Pienso que Rolando toca diferente a Sergio, Sergio toca diferente a Franco, Franco toca diferente a Juancho Roy. Pienso que cada uno dejó un sello en cada una de sus grabaciones en el folclore vallenato. Y mis músicos favoritos de otros géneros son estos. En la conga, el señor Cachiro Thompson. Una marcha increíble. Esta mano izquierda es una cosa, es un tren, tipo un tren. O sea, Cachiro es una vaina de locos. Cachiro, pues si quieren escucharlo, pueden escuchar las producciones de Marc Anthony. Hay un homenaje a Bobby Valentín que le hacen en la cárcel y toca Cachiro, la ponga en vivo y es una cosa increíble. Bueno, el siguiente conguero de mi favorito se llama Giovanni Hidalgo. No voy a decir nada de él, ya todos saben quién es. Otro de mis congueros favoritos se llama Nabil Ayubis. Es un tipo que mide 1 metro, tiene las manos así, pero una velocidad increíble. Mis bongoceros favoritos, un gran amigo mío que se llama Ricardo Contalvo, es una nueva figura de la percusión, es barranquillero, toca un bongo increíble, igual toca toda la percusión, pero pienso que es el futuro de la música colombiana en el bongo. Ricardo y Nabil hacen parte de un proyecto que se llama Percu Latin. Les voy a mostrar un video para que vean el increíble talento que tienen estos muchachos. Otro de mis bongoceros favoritos se llama El Dandy, le dicen La Vaca. Es un bongocero reconocido mundialmente. Trabajó hace muchos años con muchísima gente. Uno de los artistas más importantes con que estuvo fue con Tito Puente, su orquesta. El tipo tiene un sonido increíble. Sus figuras para solear son una cosa muy única, es un sello de él. Luisito Quintero es de mis bongoceros favoritos también. Es un venezolano que toca increíble. A pesar de tocar conga, timbal, bongo, en cada instrumento su marcha es algo muy original, es algo que solamente le suena a él. Anthony Carrillo es otro de mis bongoceros. Yo no me pinto si ese tipo tocara un timbal así como toca el bongo, yo pienso que no existiría nadie. O sea, las figuras que hace, la rapidez que tiene el tipo al momento de tocar. Y el bongo no es un instrumento de sacar el sonido muy fácil, o sea, es un instrumento de resistencia y de fuerza. Pienso que para él eso es lo más sencillo. Bueno, mis timbaleros favoritos para la salsa, por ejemplo, Luisito Quintero, es una vaina, bueno, así como lo es en el bongo, es el timbal. Tiene un campaneo increíble, bueno, y la afinación de él es un poco más baja, como mucho más antaña. Luisito es de los pocos timbaleros que te toca el estilo nuevo, el estilo viejo, la música antaña, la música nueva. Para él es demasiado fácil, o sea, su capacidad mental lo lleva a tocar como tocaban antes y como tocan ahora. Pienso que Luisito, no sé, abarca todos los estilos musicales que pueden existir. Gira con Chick Corea, también gira con Richard Bona,
también gira con Marc Anthony, o sea, es un tipo que tiene mucha diversidad musical en su cabeza. Robert Vilera, otro venezolano increíble, de la misma escuela de Luisito, crecieron juntos tocando en Venezuela con Carre León. Robert es el polo opuesto de Luisito. Es un gran timbalero, un gran percusionista, pero por ejemplo afina el timbal muy diferente a Robert. O sea, como que cada uno trató de buscar su estilo propio. Pienso que Robert marcó un sello en cuanto a la explosibilidad al momento de tocar. A sus feels son muy, muy agresivos, su afinación es diferente, sus platillos son diferentes, el sonido de su timbal es diferente. Yo pienso que ahí marcó un sello Robert, por así decirlo. Otro de mis timbaleros favoritos se llama Ralph Izarri. Tipo gordito, moreno, tiene una banda que se llama Timbaleye. Si se quieren volver locos, escuchen esa banda. Ralphie tiene un set muy particular en cuanto a las campanas, utiliza muchos colores, creo que dependiendo del tono de la canción, él escoge sus campanas al momento de tocar, al momento de grabar. Tiene un sonido muy peculiar, tiene una velocidad con los 1-1 increíble. Los invito a que vean ese señor timbalero. Otro de mis timbaleros favoritos es Carl Perazzo, es percusionista de Carlos Santana. Es un tipo agreste para tocar, es un tipo ácido, como decimos aquí, al momento de hacer figuras en el timbal, en el bongo, en la conga. Es un tipo que no sé qué tiene en la cabeza ni cómo las maquinas, pero al momento de hacerlas, tú quedas como que, ¿qué pasó ahí? Carl es un percusionista de los más grandes del planeta Tierra. Otro de mis timbaleros favoritos, y creo que uno de los más importantes en la percusión latina, es José Luis Quintana, que es Changuito, un percusionista cubano, el creador del songo, grabó con los Bambam un montón de cosas, fue de los creadores de los Bambam, de las estructuras musicales, fue el maestro de Giovanni Hidalgo. Pienso que Changuito es como ese dios de la percusión, como que todos los percusionistas de la Tierra le debemos muchas cosas a Changuito. No tengo muchos pianistas favoritos en otros estilos de música porque no sé, como que no me he puesto como que a escucharlos a todos, pero hay un pianista cubano que tiene el pelo así como yo, pero no, se llama Axel, y es un tipo increíble al momento de tocar, es un tipo que graba una cosa increíble. A los pianistas los invito a que vean ese muchacho, sé que les va a gustar. Y estos son mis bajistas favoritos: Rodney Padilla, un venezolano que toca una banda que se llama C4, lo pueden ver. Lo conocí grabando con Tony Zúcar, algo de Unity, de un proyecto de Tony. No sé qué decir de ese tipo, solo quiero que lo vean y que miren su peculiar forma de tocar. Es un bajista venezolano, pero tiene toda la música del mundo en la cabeza. O sea, ese tipo se mató estudiando, se le nota. Otro de mis bajistas preferidos es Bobby Valentín. Fue bajista por mucho tiempo de la Fania All Star. Fue el bajista que empezó como a cambiar ese estilo que traían tocando con el baby muchos años la orquesta. Él empezó a hacerlo en un bajo normal de madera, de tabla. Bueno, otro de mis bajistas preferidos es Anthony Jackson. Bueno, pienso que todos los bajistas del planeta le tienen que agradecer algo a Anthony. Fue uno de los impulsores en la siguiente cuerda del bajo. Ha grabado con Michael Jackson, con Alejandro Sanz, con todo el planeta ha grabado. Es un tipo muy importante en la industria de la música y es un increíble músico, un gran maestro. Lo conocí cuando tenía un trío con Elero Hernández y con Michel Camilo. Pueden ver esos videos que son geniales. Bueno, hay un bajista barranquillero que se llama Fabio Duarte. Para mí es de mis preferidos en Colombia. Aparte de que aquí hay muchos bajistas con una gran musicalidad, para mí este llenó como que mis expectativas. Creo que entró a la lista de mis músicos favoritos. Bueno, mis bateristas preferidos. El primero de mis bateristas preferidos es Nero Hernández. Es un baterista cubano que fue el primero como que en adaptar los gajates a la batería al momento de tocar. El Nero utiliza como 5 campanas y una en el pie, que es lo que lo hace ser diferente. Tiene una independencia increíble ese tipo. Otro baterista cubano que hace parte de mi preferido se llama Julio Barreto. Bueno, ese tipo es increíble. No lo conocía, lo conozco hace como un año, empecé a ver sus videos. Lo conozco por Rodney Barreto, que es familiar de él. Al momento de verlo tocar, yo dije, no, este tipo es gringo. Dije, no era gringo, el tipo es gringo. Pero no, es cubano, tocó muchos años con Irakere y
pienso que en Cuba tiene un gran respeto, Maestro Julio. Otro de mis bateristas preferidos, y es la Biblia al que todos crecimos escuchando, al que todos al momento de aprender un groove lo vimos, el sonido más increíble, es el maestro Dennis Chambers. No sé ni qué decir de él, es un gran baterista, de los más famosos del mundo. Grabó todos los éxitos que ustedes quieran, todos los éxitos que hemos escuchado y no tenemos ni idea, ahí está el maestro. Es caracterizado por los grooves increíbles. Creo que uno de los bateristas más jóvenes, que es Tommy Reuter, es de mis favoritos también, es demasiado rápido. Marcó como un estilo diferente de todos. Hay muchos rápidos, pero pienso que él tiene una rapidez como que muy clara. Al momento de ser rápido, él es claro a la vez. No es como que rápido y que no se entienda. O sea, es un tipo rápido, pero tú oyes todo lo que hace al momento de ser rápido. Tony es de mis bateristas preferidos. Es muy joven también. Tiene un gran sonido. Y pienso que en muchos años podrá ser el mejor del mundo. Bueno, estos eran mis músicos favoritos. Ahora déjame en tus comentarios cuáles son tus músicos favoritos. Siempre vamos a tener en nuestra vida ese ídolo. Siempre vamos a tener en nuestra vida esa persona que para nosotros significa tanto, para nuestra carrera, para nuestra vida. Hace poco me acordaba que yo hace muchos años quería acomodar el timbal así como lo acomodaban mis timbaleros favoritos. O sea, tal cual, cómo ponían las baquetas, cómo se paraban, cómo ponían la campana, cómo ponían el platillo. O sea, hasta eso trata uno de imitar de ellos. Pero llega un momento en que tú tienes que crear tu sonido, tienes que crear tu forma de tocar, tienes que crear tu forma de poner tu timbal, tienes que crear tu marcha, tienes que crear tu propio sonido, tienes que crear tu propio estilo, que al momento de tocar la gente diga, wow, hoy toca Juanma, o que al momento de tocar la gente diga, oh, hoy toca Pedro. Tienes que crear una identidad, y que eso ahora mismo es muy difícil hacer. Bueno, este fue el video de esta semana, espero les guste. Te invito a que te suscribas a mi canal y que le des like a este video si te gustó. Déjame en tus comentarios de qué quieres que hable en mi próximo video. No se te olvide seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te las dejo. Nos vemos el día martes con un nuevo video. Y no se te olvide que Dios hace posible lo imposible.